Corazón y Mr. Cerebro hicieron un nuevo viaje. ¿Y saben a dónde fueron? A Brasil. Y ambos continuaban con la misma misión. Mr. Cerebro, de hacer que las personas piensen, utilicen la razón antes de tomar decisiones para así hacer lo correcto y continuar andando en el camino que los lleva al cielo. Y Mr. Corazón, todo lo contrario. Él está luchando para que las personas tomen las decisiones guiadas por la emoción, por el sentimiento, por lo que está pasando en ese momento. Por ejemplo, si la persona está enojada, tomar decisiones así, con actitud enojada, haciendo las cosas mal, y de esta forma desviarlos del camino que los lleva hasta el cielo. Y ellos llegaron a la casa de Miguel. Miguel es un niño muy inteligente y ¿saben qué? A él le gusta ir a la EBI, él lee su Biblia y le gusta escuchar mucho las historias de la Biblia para aprender y ponerlas en práctica. Él siempre se pregunta ¿qué es lo que Jesús haría si estuviera en mi lugar? Y de esta forma él toma las decisiones correctas y él no se equivoca. Él obedece a su mamá, él siempre se porta bien, él hace todo correcto. Yo voy a hacer de todo para que Miguel se equivoque, para que se desvíe del camino que lo lleva al cielo, dijo Mr. Corazón. Y se quedó observándolo, por mucho tiempo estuvo observándolo, pero Miguel hacía todo bien. Él obedecía a su mamá, él oraba, él hacía todo correctamente, hasta que Mr. Corazón se dio cuenta de algo. Miguel tenía una inclinación por jugar online. A él le encantaba jugar online. Y él hasta estaba haciendo las cosas correctamente, porque su mamá le ponía reglas para que pudiera organizar su tiempo y de esta forma jugar, pero poner a Dios siempre en primer lugar y hacer todo lo que tuviera que hacer para después poder jugar. ¡Hola, Miguel! Dijo Pablo. Oye, vengo a invitarte para que juguemos este nuevo juego que acaba de salir online. Y yo quiero que tú juegues conmigo. Ándale, por favor, vamos a jugar. Y Miguel dijo, híjole, hoy yo no puedo porque tengo que ir a la iglesia, no puedo jugar. Ay, ándale, Miguel, no pasa nada. Es solo un día que vas a faltar. Este juego se acaba de estrenar y, ¿sabes? Está bien padre, está bien interesante. Miguel se quedó pensando y dijo, no, es que no puedo faltar a la iglesia. Yo tengo que ir primero a la iglesia porque Miguel siempre ponía a Dios en primer lugar. Y claro, Mr. Corazón no perdió la oportunidad y fue hasta donde estaba Miguel. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Dijo. Oye, yo opino que no tiene nada de malo que te quedes a jugar. ¿Sabes qué? Es que te lo mereces. Tú eres bien obediente. Tú siempre te portas bien. No pasa nada si te quedas a jugar un día. Te lo mereces. Quédate con tu amigo. El juego es nuevo. Acaba de salir. Tú vas a ser de los primeros en jugar. Entonces, no pierdes nada con quedarte. Solamente va a ser un día, dijo Mr. Corazón. Y Miguel se quedó pensando, ¿saben? Así, ay, ¿será que es cierto? ¿Será que me quedo mejor? Mi juego va a ser solo un día. Ay, Miguel, donde le hagas caso a Mr. Corazón, verás lo que va a pasar si tú dejas de poner a Dios en primer lugar. Y déjenles digo una cosa, Miguel hasta fue a la EBI, pero todo el tiempo estuvo pensando en su cabeza que podría estar mejor jugando en vez de estar en la EBI. Y Mr. Cerebro entró en acción, dijo, yo no voy a dejar que Mr. Corazón gane, claro, yo también voy a luchar. Y fue hasta donde estaba Miguel y le dijo, Miguel, tú sabes que eso está mal, tú no puedes poner nada en primer lugar. Mira que Dios te cuida, Dios te ha bendecido. ¿Y eso por qué? Porque tú haces lo que está correcto y no le has dado oídos a tu corazón. Por eso es que Dios te ha bendecido. No tiene nada de malo que juegues, que te diviertas, que hagas las cosas que te gustan. Pero poner el juego en primer lugar y en el lugar de Dios, no. Tú sabes que eso está muy mal. ¿Y saben qué?
Fue una batalla muy difícil porque los dos estaban hablando en la cabeza de Miguel. Mientras Mr. Cerebro le estaba diciendo que no, que eso no estaba correcto, que él tenía que poner a Dios en primer lugar, Mr. Corazón quería gritar más fuerte y le decía, Miguel, no tiene nada de malo. Dios sabe, Dios te entiende que tú también necesitas jugar. Y así estaba esta batalla. Hasta que el poder de la decisión fue colocado en sus manos. Y él tenía que decidir qué decisión iba a tomar, qué es lo que él iba a elegir hacer. Y para la tristeza de Mr. Cerebro, Miguel comenzó a decidir quedarse a jugar en su casa, en lugar de ir a la iglesia. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que como iba pasando el tiempo, él cada vez más iba dedicando a los juegos. Y él se quedaba hasta muy tarde los sábados jugando. Y cuando iba a la EBI, él se quedaba dormido. Tenía mucho sueño y no ponía atención. Después quería jugar más y comenzó a dejar de ir a la iglesia. El tiempo que él tenía que dedicarlo para orar, dejó de orar, dejó de leer la Biblia. Dejó de hacer las cosas que le agradaban a Dios por estar jugando. Y él comenzó a debilitarse, quedó muy débil en la fe. Hasta que hubo un momento en el que de plano él ya no hacía nada para buscar a Dios. Él ya no tenía fuerzas, ya no estaba en la fe. ¿Por qué? Porque había dejado las cosas de Dios de lado para poner el juego en primer lugar. Y claro, Mr. Corazón celebrando, cantaba y bailaba, ¡sí! ¡Yo lo logré! ¡Miguel ya no está en el camino hacia el cielo! ¡Sí! ¡Ya vieron! Mr. Corazón es muy, muy malo. Él aparenta ser bien buena onda, que todo está bien, así, bien amigo y todo, pero no, él es muy, muy, muy malo. No creas en Mr. Corazón, porque él solamente te quiere engañar. Nos vemos en nuestro próximo episodio.